Buenas tardes, Omar. Enhorabuena por el punto conseguido en un campo dificilísimo. Tuviste un penalti que salió rozando el larguero. Una valoración del partido. Bueno, sí, un poco agridulce, ¿no? Pues, bueno, hemos tenido nuestras ocasiones, como bien dice, el penalti, se me ha ido ahí un poco, luego el tiro de Tony al larguero también. Bueno, hemos tenido nuestras opciones, no hemos terminado de materializar todas las ocasiones que hemos tenido, pero bien, la verdad es que el equipo ha plantado cara aquí, ha hecho muchas cosas buenas, que al final es algo positivo que nos llevamos y la verdad es que por una parte contento y bueno, la semana que viene pues iremos a Riazor a dejárnoslo todo. Omar, los penaltis se pueden marcar o se pueden fallar, pero me quedo con la reacción que habéis tenido porque no era fácil, ¿eh? Un penalti en el minuto después de adelantarse el Real Madrid-Castilla y que el equipo haya sabido reaccionar es para valorar vuestro trabajo. Sí, por supuesto. Al final, bueno, un penalti pues, te puede marcar, ¿no?, el partido, pero bueno, nosotros hemos tenido la mentalidad fuerte, hemos sabido que veníamos haciendo las cosas bien pretemporada, hemos plantado cara a muy buenos equipos y hoy lo hemos hecho aquí también, ¿no? Hemos demostrado, hemos querido hasta el final, hasta el gol de Morante y bueno, hemos tenido nuestras opciones y no ha podido ser los tres puntos, pero nos llevamos un punto que es muy importante, que aquí no va a ganar todo el mundo. Esta competición no será así hasta el final, ¿no? Porque vaya sufrimiento, ¿eh? ¿Cómo la habéis celebrado en el banquillo? Hombre, como te decía, al final un punto importante, un punto que... Hay puntos y puntos, Omar. Sí, este es muy importante, este es muy importante, el primer partido, al final era importante sacar algo de aquí, queríamos ir a por tres puntos, no se ha podido. Y nos llevamos un punto a casa que hay que hacerlo bueno la semana que viene en Riazor. Sabemos que tenemos otro hueso duro, así va a ser prácticamente toda la temporada. Pero nosotros somos la balona y tenemos que demostrar que tenemos capacidad, talento para ganarle a cualquier equipo. Muchas gracias, Omar. Buen viaje. Muchas gracias.